Ahí estamos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es lunes 25 de mayo del año 2015. Estamos a punto de concluir este quinto mes del año 2015. Pero bueno, me da mucho gusto iniciar transmisiones en esta mañana con nuestros alumnos. ¿Quiénes son? Bueno, nuestro orgullo escolar. Antes de comenzar con la Escuela Secundaria Técnica que nos visita el día de hoy, bueno, quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando esta mañana. Y también, ¿por qué no saludar a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana? Mi nombre es Ricardo Martínez y pues ya vamos a comenzar transmisiones aquí en DGSTV. Recuerden que DGSTV te ve aprendiendo y el chat ya está habilitado para poder leer sus comentarios y todo lo que quieran preguntarle a los alumnos de este interesante tema que nos traen hoy y que nos lo digan ellos, que nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Ahí está, qué bonito se escucha, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que traen toda la actitud. Y bueno, a ver, chicos, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Platíquenos. De las siete maravillas del mundo antiguo. ¿En qué asignatura aprendieron esto? En historia. En historia, excelente. Bueno, pues un tema de historia, las siete maravillas del mundo antiguo. Y antes de comenzar con el tema, vamos a empezar a presentarnos. Estamos con tu micro. Ahí, ahora sí. Marcos. Bueno, pues entonces, todos ellos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Muy bien. Bueno, chicos, adelante, el espacio es de ustedes. Uno. Comenzamos este conteo en el año 2550 antes de Cristo en Egipto. En este año el gran visir, Imhotep, terminó de construir la pirámide de Saqqara, tumba del faraón Djoser. A partir de esta pirámide, que es la más antigua, comienza la construcción de un complejo de pirámides como sepulcros hasta el Imperio Medio, donde pasan a utilizar el sepulcro subterráneo. Lamentablemente, de todas estas pirámides solamente conservamos 80. Todas ellas de bloques de piedra de un metro de altura, inmensamente pesadas, provenientes de una cantera y que fueron llevadas al lugar de su construcción. Tan juntas que es imposible introducir la hoja de una cuchilla entre un y otro bloque, alineadas casi perfectamente con el norte, con un pequeño error causado por el movimiento del eje terrestre durante los años. Las dimensiones de la pirámide son impresionantes: 146.59 metros de altura por 230 metros de ancho y un ángulo perfecto de 51 grados en cada lado. En un principio recubierta por un material reflectante que hacía brillar a la pirámide cual joya preciosa. Una controversia surge con el número pi, que está relacionada con el doble de la longitud por la altura de la pirámide. Se cree que los egipcios no conocían el número pi, pero utilizaban una rueda que al dar las vueltas para calcular el ángulo del lado se obtenía directamente este número. También se sabe que las pirámides no tienen una base cuadrada como se cree, sino que es una estrella de cuatro puntas que solamente se aprecia en los equinoccios, en la mañana y en la tarde, por un juego de sombras que se dan en el mismo lado de una cara. Bueno, a continuación les hablaré sobre los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, después de las pirámides de Gizeh, realizaremos un paso hacia adelante en el tiempo, nada menos que 2000 años. Para esto nuestro viaje nos lleva a la famosa Babilonia, llamada Babel en la Biblia, a orillas del Éufrates. Pero en fin, esto comienza a mediados del siglo 6 antes de Cristo. Con el rey Nabucodonosor II, el cual se distinguía por ser un gran conquistador y guerrero. Además, también era conocido por su gran manejo de la arquitectura.
Cuando su ciudad rebosaba de grandes construcciones monumentales, pero también algunas tenían algunos defectos, ya que era muy llano y muy rectilíneo. Y a su esposa, Amitis, esto no le gustaba mucho, ya que ella había crecido entre colinas y montes, llena de exuberantes vegetaciones. Ver la ciudad vacía o demasiada plana entristecía a la bella esposa, pero sin embargo, el gobernador Nabucodonosor, por ver a su esposa feliz y contenta, logró construir unos jardines con unas terrazas escalonadas en las cuales construyó árboles, arbustos y flores, etcétera. Tanto era el deseo de ver a su esposa contenta que mandó a formar un tipo de riego parecido a una noria, que su función era llevar el agua desde los pozos hasta los jardines para regarla. También existe otra leyenda, o se dice, de la reina Shamurama, quien según ellos dicen que también fue la que construyó los jardines colgantes, pero no nos adentraremos tanto en esta leyenda. En el año 539 a.C., los persianos conquistan Babilonia y la ciudad fue decayendo. Ya cuando Alejandro Magno visita esta ciudad, esta ya estaba un poco en ruinas, pero su totalidad para llegar hasta un punto donde ya no existían, fue cuando en el año de 126 al 125 antes de Cristo, cuando Evemero conquista la ciudad y la incendia. Bueno, la siguiente pues es el templo de Artemisa en Éfeso. Es una de las siete maravillas del mundo. Fue construida en los tiempos de la antigua Grecia, aproximadamente en el año 550 antes de Cristo. Se inspiraron a la hora de hacerlo en Artemisa, que es la diosa de la naturaleza selvática y de los animales salvajes. Consta de 127 columnas aproximadamente, con 20 metros de altura. Cuenta con, bueno, se localiza principalmente en lo que está en la ciudad de Éfeso, que actualmente es Turquía. Ahorita pues ya no se encuentra lo que es el templo, puesto fue incendiado, y lo único que se encuentra pues ya está inundado, y pues solo se localizan pocas piedras de lo que es la reliquia. Actualmente pues lo que se busca es pues es un templo demasiado grande, que pues obviamente está inspirado, como ya lo mencioné, en la diosa Artemisa. Que por cierto, es la imagen que estamos viendo en pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, exacto, así es. Bien. Y luego alrededor de 20 años después de que fue incendiado, Alejandro Magno gobernaba lo que era Éfeso. Casualmente coincidían en que el día exacto en el que se incendió lo que fue el templo, ese día nació Alejandro Magno. Entonces, pues él se dio a la tarea de buscar, se dio a la tarea de estar buscando la forma de reconstruirla, aunque de cierta forma no se logró hacerla como ya era antes. Muy bien, ¿tú hablaste de? Del templo de Artemisa en Éfeso. Muy bien, adelante. La siguiente maravilla es la estatua de Zeus, ubicada en Olimpo Élida. Sobre uno de los muchos montes Olimpo, que en el cual debajo de este monte se celebraba antiguamente cada 4 años una gran festividad que se le conocía como la Olimpiada. Alrededor del 450 antes de Cristo se termina el templo que posteriormente en el que posteriormente se encontraría la estatua. El templo contaba con dos frontones. Uno representaba la competición atlética de Pelope y Enomao por la mano de Hipodamia. El otro representaba la pelea de Lípitas y Centauros en la boda de Pirito.
Estos frontones son considerados uno de los más grandes conjuntos e importantes conjunto escultórico de la arte, del arte clásico griego. Posteriormente, la escultura de Zeus sería encomendada al uno de los mejores constructores y más conocidos, que es Fridas, que emplearía la técnica de crisoelefantina, que consistía en cincelar el marfil y añadir por encima una capa de oro para representar la vestimenta, como se muestra en la imagen, sentada sobre el cetro, sobre el trono. Sí. ¿En dónde nos dijiste que se encuentra la imagen que estamos viendo? En Olimpia, Élida, pues en Grecia. La escultura fue terminada un año después, que da idea de su tamaño, que medía aproximadamente 12 metros y tenía un gran tallo. Esta, junto con el templo, fueron destruidas a causa de varios terremotos originados en el siglo VI después de Cristo, después de perdurar aproximadamente 1000 años. Y lo que consiguió Fridas con esta construcción fue consolidar el aspecto del dios Zeus, ya que los que creían en el dios tenían una imagen propia del dios. Y pues eso sería todo. Muy bien, adelante, ¿quién continúa? Bueno, yo les voy a hablar sobre el mausoleo de Halicarnaso. Es considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Vámonos al año 352 a.C. Halicarnaso, no, más bien, el mausoleo se encuentra en Halicarnaso, Lacaria, en un estado de Asia Menor. Mausolo y su esposa Artemisa embellecieron la ciudad de Halicarnaso. Colocaron templos, estatuas y edificaciones de mármol brillante. La ciudad lucía esplendorosa, sin embargo, también pasó un tiempo de luto, pues Mausolo había fallecido. Su esposa Artemisa se preguntaba el por qué, y también qué sería apto para pues todo lo que hicieron entre los dos. Entonces, ella decide construirle una tumba. Sin importarle los gastos que se pudo haber llevado, ella envió un mensaje a Grecia para encontrar a los artistas más famosos y talentosos, y contrata a los arquitectos, que fue Sátiros y Piteos. Construyeron un pólio rectangular en el que se levantó una columnata única. En la mera punta, en lo extremo, construyeron a Mausolo, y tuvo 50 metros de altura. Los mejores escultores griegos, las estatuas y relieves a los que estuvieron fue Briaxis, Timoteo y Leuscastes. No duró mucho el tiempo de Artemisa, pues al fallecer Mausolo, ella quedó sola gobernando. Entonces, como quedó sola, no duró mucho tiempo su gobierno, pues ella falleció 2 años después, pero en el transcurso de esos 2 años fue cuando empezó a construir la tumba. Fue tan hermosa que fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Qué bueno, es lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, es lo que está ahorita presente en la pantalla. Lo más curioso es que a hoy en día se le llama a todos los sepulcros señoriales mausoleos, y vemos el amor que le tuvo Artemisa sobre Mausolo. Y ya, sería todo. De ahí es donde
se origina el nombre, ¿no? A lo que hoy conocemos como, como mausoleo. A ver, voy a salirme tantito del siguiente alumno. Aquí en el Distrito Federal, ¿algún lugar que conocemos, que conozcamos que sea un mausoleo, como cuál sería? Pues, ¿como cuál sería? No sé. Bueno, piénsenle. ¿Quién es el número 5? Vamos a hablar del Foro de Alejandría. Este faro no va a ser ni un templo ni otro edificio, sino va a ser una torre para guiar los barcos que van a acudir constantemente a Alejandría. Va a medir unos 120 metros cuando se finalice. El sustrato de... No te preocupes, es normal que ganen los nervios. Adelante. Fue el que dirigía las obras, pero lo mandó Ptolomeo I. En el día unos espejos metálicos van a guiar a los barcos que van a llegar a Alejandría, y por la noche van a encender una hoguera. La torre se va a empezar a construir desde 280 antes de Cristo, cuando Alejandro Magno liberó al estado del Imperio Persa. Entonces los lazos entre griegos y egipcios se estrecharon. Esta maravilla va a durar unos 1600 años antes de que los terremotos del siglo XIV lo destruyeran. En el 3773, un terremoto destruyó las ruinas de la torre. Pero en 1480, el sultán de Egipto, decidió agarrar unos bloques de fresco para construir una fortaleza. En 1994 se han descubierto restos de la torre. Qué bueno, la torre es la que estamos viendo ahora en pantalla, que es la torre de Alejandría. Muy bien. Adelante, por último. A ver, vamos a hacer ahí una pausa. Alma, ¿tenemos comentarios? ¿No? Ok, bueno, en lo que checa eso, y también a ver si nos puedes dar la definición de lo que ahora utilizamos, o mejor dicho, la palabra que ahora utilizamos, ¿qué quiere decir mausoleo? Por favor. Continuamos entonces ahora con la maravilla número 7. Bueno, ya por último se encuentra el Coloso de Rodas. Rodas era una isla ubicada en Grecia, que en el año 323 antes de Cristo, Alejandro Magno murió y el enorme imperio que había conseguido se dividió en tres partes, pero dos, solamente dos, sobresalieron, las que pertenecían a Ptolomeo I y a Antígono. A Ptolomeo I le tocó la isla de Rodas y parte de Egipto, lo que hizo que se formaran ciertos lazos de amistad entre la isla y Egipto. Entonces, esta amistad hizo que hubiera cierto crecimiento económico tras la ventaja comercial que había entre esos dos lugares. Antígono decidió enviar a su hijo Demetrio para invadir y conquistar Rodas, pero desafortunadamente ni con los 40.000 hombres ni los dos barcos de guerra que llevaba pudo obtener su objetivo, que era conquistar Rodas. Para celebrar la victoria, Ptolomeo I decidió hacer una estatua en honor al dios Helios, lo que hace que mandan a llamar a Cares de Lindos, un escultor famoso en ese entonces. Su construcción de esta estatua duró 12 años, empezó en el 294 antes de Cristo y terminó en el 282. Esta estatua era de un pedestal de 18 metros aproximadamente, de mármol blanco, como se ve en la imagen. Ya la estatua era, el esqueleto era de hierro y tenía un recubrimiento de bronce, lo que hizo que midiera 32 metros para hacer un total desde el pedestal hasta la cabeza de 50 metros aproximadamente. En el año 224,
hubo un terremoto que hizo que la estatua se rompiera de las rodillas aproximadamente, y entonces quedaba solamente un pie, y Ptolomeo II quería hacer que la volvieran a reconstruir, pero el oráculo de Delfi dijo que no era conveniente, pues el terremoto era muestra de que a Helios no le había agradado esa estatua. Años después, en el 154 a.C., los árabes invadieron a Rodas y los restos de la escultura fueron vendidos a un árabe para que de igual manera las comercializara. Bueno, de las siete maravillas que hemos hablado, las únicas que quedan en pie son las pirámides de Gizeh. Y pues ya sería todo. Muy bien, bueno, antes de continuar con los alumnos de la técnica 47, vamos a escuchar algunos comentarios con mi compañera Alma. Adelante, Alma. Así es, estábamos hablando de el mausoleo. La definición según la Real Academia de la Lengua Española dice, de latín mausoleum, que es el sepulcro de Mausolo, rey de Caria, que es precisamente lo que habían dicho los alumnos, y el significado es sepulcro magnífico y suntuoso. Muy bien, bueno chicos, pues quiero que nos hagan por favor un breve resumen de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Con qué se quedan de este tema? Comenzamos ahora al revés, del 7 al 1. Bueno, las maravillas del mundo antiguo nos hacen ver la genialidad y la creatividad de nuestros antecesores para llevar a cabo la construcción de todas y cada una de estas maravillas. Y como mencioné anteriormente, la de todas las siete que hemos hablado, las únicas que quedan en pie son las pirámides de Gizeh. Y pues, nada más. Nada más. Adelante. Yo quería saber cómo se crearon las pirámides de Gizeh para alcanzar una altura de cuánto. De 146.59 metros. ¿Cómo llegaron los egipcios a esta altura? Porque nada más tenían el cuerpo humano, no tenían maquinarias tan grandes. Entonces, no creo que tan solo una docena de hombres podían llegar a esta altura. Pero eso es lo que me llama la atención, cómo formaron tres pirámides y que siguen en pie durante tantos años. Y ya. Voy a hacer un paréntesis. Hay un programa en, no quiero decir en qué canal, es por cable, en un canal de televisión de paga, donde están investigando al día de hoy que probablemente hace unos 2.000 o 3.000 años hubo gigantes. ¿Creen ustedes que pueda caber la posibilidad? Digo, tomando en cuenta de que las pirámides de las que estamos hablando miden más de 1.000 metros, ¿no? Entonces, ¿puede ser? ¿Creen ustedes que pueda ser cierto eso? ¿Habían oído hablar de que probablemente haya, bueno, existieron los gigantes? Sí. ¿Y creen ustedes que sea cierto? Es así como de dudarse, ¿no? Según las investigaciones que están haciendo ahorita, ya van avanzadas, tienen alrededor de cinco años investigándolo. Hay algunas creencias, hay otras evidencias, pero bueno, según dicen que en unos 15 años ya vamos a tener la certeza de que si existieron o no gigantes. Bueno, vamos ahora con el número 5. ¿Hablaste de? La estatua de Zeus. Bien. Y pues en general, sin duda, las maravillas del mundo antiguo nos han dejado un legado que hasta hoy en día se practica, como es las Olimpiadas, que pues hace varios siglos, ya estamos hablando antes de Cristo, practicaban las Olimpiadas para rendir culto al dios Zeus, y pues es impresionante lo que nuestros antepasados lograron para poder dejar un legado a sus futuras generaciones. Exacto. Número 4.
Pues yo siento que las siete maravillas del mundo antiguo han dejado una huella. Aunque no todos los conozcamos, pues ahorita les estamos brindando la información. Entonces, es impresionante cómo han persistido durante muchos años, aunque no todas, solo las pirámides. Solo las pirámides han pues, persistido todos estos años. Y las demás solo quedan como leyendas. No sabemos a ciencia cierta lo que es, pero está en el internet. Y sería todo. Muy bien, ¿quién continúa? Bueno, pues desde mi punto de vista, pues es un dato como muy curioso porque, pues ya como comentaron mis compañeros, es algo impresionante de la magnitud, de la creatividad que tenían nuestros antepasados. Pues para crear todo esto, pues obviamente tenían imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente por distintas circunstancias ya no se encuentran todas nuestras, pues sí, o sea, las maravillas, nada más que las pirámides. Entonces, pues sería bueno pues, recomendarles a todos que pues informaran y que pues obtuvieran, no sé, alguna duda o algo así de, pues, este tema. Exacto, adelante. Bueno, yo me quedaría más que nada sobre los jardines colgantes, ya que es una historia de, bueno, se puede decir de amor, porque el rey Nabucodonosor era el que le quería cumplir su capricho a su esposa, y tanto llegó ese capricho que la ciudad rebasaban los muros de las plantas, bueno, las plantas rebasaban a los muros y salían por afuera. Y bueno, eso es todo. Muy bien, y finalizamos con ya pasaron 5000 años desde la construcción de la primera pirámide de Gizeh. Y son las únicas que han quedado en pie, y esto es una muestra de una ingeniería pasada que que actualmente con las grúas de tal potencia que tenemos sería un reto a llevar a cabo. Y en ese momento no tenían ni maquinaria, solamente con la fuerza humana. Y es que ni siquiera los propios egipcios pudieron superar la potencia que tuvieron las tres primeras pirámides, que fueron las primeras. Okay. Muy bien, bueno, pues como pueden ver, esto es parte de lo que los alumnos de secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal aprenden día a día en este caso, bueno, en la materia de historia. Chicos, un tema bastante interesante, muy muy padre, pero pues ya se nos terminó el tiempo del programa. No. Sin embargo, la verdad es que lo realizaron bastante bien. Y ya para finalizar el programa, como es costumbre aquí en DGES TV, es tiempo de que manden saludos a quien ustedes quieran. ¿Okay? Vamos a comenzar contigo, ¿está bien? ¿Sí? Nada más se pasan el micrófono, por favor. Adelante. Bueno, principalmente mando saludos a todas las personas que nos están viendo y nos van a ver posteriormente, y a mi familia y compañeros de grupo. A las personas que nos van a ver y a mi familia. Saludos a las personas que tomaron un tiempo para observarnos un momento, y a mi familia y compañeros. Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Jonathan y a la escuela en general y a la maestra que nos hizo el favor de traernos acá. Yo quiero mandar un saludo pues a las personas que nos están viendo, y a mi hermano que está lastimado, y a todos en general. ¿Cómo se llama tu hermano? Brian. Ok, ¿qué le pasó a Brian? Se lastimó el pie. Ah, por andar jugando, por, ¿cómo dicen? Por meter, así que metió la pata. Sí. Adelante. Bueno, pues yo quiero mandar primero que nada un saludo pues a la profesora que pues hizo que esto se hiciera posible, y pues también al director Rubén. Y pues ya los saludos serían pues principalmente a las personas que nos están viendo y pues a creo que toda nuestra escuela. Muy bien.
Bueno, primero que nada también quiero darles gracias a nuestro director Rubén Rodríguez Hernández por las facilidades que nos prestó para poder asistir a este programa. Y bueno, sería las personas que están viendo y mi familia. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Recuerden que el espacio es de ustedes. Si ustedes necesitan darle a saber algo a la comunidad de secundarias técnicas, el espacio lo pueden utilizar para eso. Gracias. Ajá. Bueno, y pues ya estamos despidiéndonos, no sin antes enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, en especial a la Técnica 47, por habernos prestado esta mañana a sus alumnos. La profesora aquí presente, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, también agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas educativos, tanto en radio como en televisión. A mis compañeros, a Alma, Adrianela, Alejandro, que esta mañana estuvieron en producción. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias, no se despeguen, vamos a continuar con más programación en vivo para todos ustedes. Muchas gracias, buen día. Te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.